damos las gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Los estamos saludando desde los estudios del informativo ARB, con la más completa información de lo que sucede en nuestra institución y en Salud. En nuestras primeras informaciones les estamos comentando que el pasado 9 de abril fueron las elecciones al personero y a los docentes al consejo directivo. Debemos resaltar la implementación del voto electrónico. Veamos lo ocurrido en la jornada electoral. Una verdadera fiesta democrática se vive hoy, 9 de abril, en nuestra institución, cuando se da cumplimiento a la elección del personero. Estudiantes de sexto grado A acaban de ejercer su derecho al voto. Vamos a hablar con algunos de ellos para que nos comenten sobre esta nueva experiencia. Dime tu nombre. Edwin. Edwin, ¿qué tal te pareció esta nueva experiencia del voto electrónico? Muy bien. ¿Por qué? Porque uno no tiene... Que rayar. Gracias. Dime tu nombre. Marcos, ¿cómo te pareció esto del voto electrónico? Uno ya no tiene que rayar un electrónico. ¿Te parece mucho más fácil? Sí. Gracias. Dime tu nombre. Jorge. Jorge, ¿qué tal te parece esto del voto electrónico? Muy bueno. ¿Y por qué? Los personeros agarraron la... las elecciones correctas. Gracias. ¿Qué niña tu nombre? ¿Qué te pareció lo del voto electrónico? Muy bueno. Pero es penoso. Porque es fácil. Pero es penoso. Gracias. Dime, niña, tu nombre. María. ¿Qué te pareció esto del voto electrónico? Bueno, porque es fácil. Muy bien. Gracias. Ahora contamos con la presencia de William Quintana, que nos explica cómo le pareció esta jornada de votación. Bueno, la jornada de votación para mí fue muy satisfactoria, ya que fue de un poco más ligera y esta votación, ojalá así como se organizó aquí en esta institución, se lograra también obtener a nivel nacional, aquí en nuestro país, Colombia, porque ya estaremos contando con mejor tecnología y mejor desenvoltura para las elecciones presidenciales. También los docentes expresaron su satisfacción por la implementación del voto electrónico. No, este sistema consiste en reemplazar al sistema tradicional, que era aquel que se hacía con tarjetón, donde el estudiante sacaba uno el tarjetón y él marcaba en esa tarjeta y luego se echaba en una urna. En las horas de la tarde se realizaba el escrutinio y se sacaba el ganador. Se contabilizaban los votos. Este sistema es electrónico, a través del sistema, y consiste precisamente en clic, y ahí aparece en la pantalla votar. Seguidamente aparece también los candidatos, y el estudiante elige el candidato de su predilección, y de esta manera queda registrado el voto. Bueno, en realidad de verdad los chicos se acercaron a votar, los que se acercaron pues hicieron con gusto, pero sí se notó pues bastante ausentismo, al menos en esta mesa, faltaron muchos estudiantes por votar tanto en el primero de como en el décimo año. Amaury Díaz Algarín es uno de los gestores de esta novedosa idea, como es el voto electrónico, que le explicó a nuestro compañero Andrés Otero. Ahora contamos con la presencia del profesor Amaury Díaz, licenciado en informática, quien nos explica en qué consiste el voto electrónico. El programa con el cual estamos realizando las elecciones para el personero en el año 2010 en la institución
fue un software que nos facilitaron unos compañeros de informática, los profesores Carmelo Ramos y Alfredo Arroyo. Es un software de prueba con el cual estamos innovando las instituciones educativas, aplicando la tecnología para que los estudiantes realicen las soluciones del gobierno escolar. Es un software muy sencillo en el cual todos tienen la oportunidad de ejercer su derecho al voto y elegir al candidato que escojan de acuerdo a lo que se haya inscrito. La rectora Miriam Hoyos explicó la importancia en lo que se refiere al voto electrónico. Señor Miriam, hemos observado que la institución se está implementando el voto electrónico. ¿Cómo usted observa esto? Bueno, Andrés, ¿cómo estás? Bien, gracias. Creemos que la implementación del voto electrónico ha sido un éxito en la institución, ya que ha sido más ágil, ha habido más celeridad en el proceso. Los estudiantes al final de la tarde ya tendrán conocimiento de quién es el personero de la institución. Más ágil por eso, como antes, que teníamos que esperar el día lunes o martes para saber quién era el personero. Ya en esta oportunidad, en las horas de la tarde ya sabremos, ya tenemos conocimiento de cómo votó San Roque, cómo votó San Juan, cómo votó Sagrado Corazón de Jesús y el Carmen. Ya ha sido tan preciso la elección que los estudiantes mismos están satisfechos con la implementación del voto electrónico. ¿Verdad, chicos? ¿Cómo ha visto los estudiantes a la hora de votar? Bueno, lo han hecho con mucha facilidad. Los jóvenes están demostrando que tienen buen manejo del computador. Lo han hecho fácil. No han tenido ninguna clase de complicación. Los chicos, aún los pequeños de primer grado, lo han hecho muy bien. Gracias. Muchas gracias. A la hora de que los directores de la Asociación Presente, decimos Andrés Felipe. Este informe sobre las elecciones le presentamos a Zahir Rosario, personero electo, que nos expresó lo siguiente. Ahora contamos con la presencia del nuevo personero que nos comenta cuál fue la acción fundamental que lo llevó al triunfo. Que me llevó para llamar el triunfo fue visitar las sedes y salones de clases uno por uno. Me tomé ese trabajo de ir de salón en salón pidiéndole favor a cada profesor para poder así ganar llegar a la excelencia. Todo visité tanto sedes como salones de clases, todo en general, y el apoyo durante mañana, la tarde, me llevó también a gestionar de que la gestión es la que se puede. Creo que las propuestas y la gestión que he venido mostrando, que la gestión es la que se puede. No prometí nada, solamente estoy gestionando, me intentaré para si puedo solucionar algunos problemas como los que planteé. ¡Bravo! Y ahora está gestionar para ver si puedo lograr las cosas y defender sobre todo los derechos del estudiante y sacar el sentido de pertenencia que Lander Rodríguez tenía anteriormente. Palabras de agradecimiento a la comunidad Rodríguez. Así que tenemos que seguir estudiando adelante, y que si no estudiamos no llegamos a ninguna parte. También que tenemos que seguir progresando, tanto académicamente como espiritualmente, en todo sentido tenemos que progresar. Los animo a que todos progresemos, no solamente a los Rodríguez, sino a todas las personas que mediante el programa nos escuchan. ¡Bravo! 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 La gestión es querer. La gestión es querer. Porque donde pisa un rodriguista, la fiesta presente y se ilumina el futuro.